Vamos a hacer el pantalón de Lucía. Una vez que ya tenemos señalado los patrones del pantaloncillo, lo colocamos de esta forma y lo dibujamos en el patrón. En la parte de aquí abajo le vamos a dejar un centímetro, exactamente un centímetro, que es donde vamos a poner la tira del cuadrito de Vichy. Esta tira tiene 15 por 7 centímetros y lo vamos a hacer en los dos lados. Se coloca por el derecho. Y una vez que esté colocada por el derecho y cosida por aquí, le daremos la vuelta. Una vez ya cosido, vamos a cogernos este centímetro que habíamos dejado como referencia y ahora nos vamos hacia el revés del pantalón. Doblamos justo por donde tenemos este centímetro y doblamos de nuevo. Y así nos queda colocado este vivo. Ahora solo nos quedaría pasar a máquina un pespunte justo por este filito donde teníamos el pespunte y de esta manera lo cogemos por los dos lados. ¿Veis? Queda pillado por los dos lados. Voy a la máquina y ahora volvemos. Pues mirad, ¿veis cómo queda? Por un lado y por otro. Ahora vamos a ponerlos derecho con derecho y vamos a coserlo como un pantaloncillo normal. Primero vamos a coser la parte redondeada. Hasta aquí. Y esta parte exactamente igual. Vamos a coser desde más arriba. He dejado un poquito más, como un par de centímetros o así, porque le vamos a poner una goma. 2 centímetros, no llega a 2,5 centímetros. Aquí irá colocada la gomita y así no se verá. Vamos a pasar esta parte a máquina, desde aquí hasta aquí, rematando principio y final. Recortamos todo el exceso. Y también deciros que estoy utilizando popelín como tejido blanco y un tejido de Vichy, de cuadritos de Vichy de algodón, para el resto del vestido. Bueno, pues ahora vamos a abrirlo de esta forma. Vamos a unir estas mitades y nos vamos a venir hasta aquí. Vamos a coser desde aquí, dando toda la vuelta hasta aquí, rematando principio y final. Recortamos todo el exceso. Vamos a doblar donde tenemos marcado y volvemos a doblar otra vez. Y ahora
Vamos a coger a nuestra Raggedy Lucía y vamos a medirle la cintura. Sin estirar, simplemente marcando. Vamos a cortar por aquí. Y esto tiene 19 centímetros. Yo lo voy a hacer con un pasacintas. Muchas me habéis preguntado que teníais este utensilio, pero que no sabíais muy bien para qué utilizarlo. Y otras me habéis dicho que gracias a los vídeos que voy subiendo, pues sabéis para qué se utiliza este utensilio que teníamos ahí guardado y que, bueno, pues no le dábamos salida. Mirad, yo lo abro, lleva una arandela muy, muy fácil de utilizar. Con esta arandela vamos a ajustar el ancho de lo que vayamos a utilizar. En este caso es goma, pero puede ser cola de ratón o cualquier otro material. Cerramos y una vez que está cerrado ya queda prendido. Si no tenéis este pasacintas, podéis utilizar un imperdible o cualquier cosa que tengáis a mano. Yo voy a pasar por aquí un pespunte a máquina y ahora vuelvo. Cuando vayamos a coserlo, tenemos que dejar un trocito. Yo lo dejo normalmente en la costura de la parte de atrás del pantalón. Dejamos un trocito sin coser. Hay quien le gusta coserlo todo y después rasga la tela con los abreojales o los descosedores. Se abre y después meten el lazo o la goma. A mí me gusta hacerlo así. Me parece que la tela no sufre tanto y las muñecas durarán también más. Además que estas telas cuando se lavan y todo, pues también sufren bastante, con lo cual mientras menos rajitas y menos aberturas lleven, mejor. Mirad, metemos nuestro pasacintas. Vamos a dejar este extremo, lo vamos a dejar aquí, cogido con un alfiler, para que al tirar no se nos vuelva otra vez hacia adentro. Ahora pasamos todo nuestro pasacintas y salimos por el mismo sitio. Perdonad la voz, pero sigo con mi alergia. Me está dando un poco más de guerra. Si vemos que se nos ha extraviado por aquí, le damos un poco de salida y le enseñamos el caminito. Bueno, pues una vez sacado, vamos a cogerlo por un lado y por el otro. Mirad. Vamos a intentar que las gomas nos queden lo más rectita posible. Que no estén giradas, ni montadas, ni nada. Y ahora vamos a montar como un centímetro y medio más o menos, una sobre otra, y vamos a dar aquí unas puntadas. Podéis hacerlo a máquina, pero yo os recomiendo que lo hagáis a mano porque la goma que lleva dentro, los hilos de goma, hacen que la aguja de la máquina se atasque. Se queda como que no puede, se queda pegadita y la verdad es que es un poco rollo. A veces pasa también con esta aguja de, ¿veis? Cuesta mucho de meter con la aguja normal. Pero la aguja normal, cogemos un poquito de alcohol, le pasamos, la limpiamos y podemos seguir cosiendo. Pero la aguja de la máquina es otro sistema. Hay veces que me toca sacarla, limpiarla, volverla a meter porque va quedando mucha goma. Y lo que hace es que me enreda los hilos. Entonces, pues lo hago así a mano, que es un momento.
Y ahora ya metemos la gomita dentro. Así queda muy, muy rematadito, queda todo escondido. Y ahora lo único que haremos será en esta parte de aquí dar una puntada escondida. Y ya tendríamos el pantano terminado. Es muy, muy facilito de hacer. Bueno, pues daremos la vuelta y se lo pondremos a nuestra Lucía. Vamos a ver cómo le queda. No es un pololo, ¿eh? Es un pantaloncito. ¿Veis? Pues así nos queda. El pantalón le cubre justo hasta donde le hemos hecho la costurilla, pero también se sigue manteniendo perfectamente. ¿Veis? No necesita estar apoyada en ningún sitio. Se mantiene por sí sola. Ahora ya vamos con el vestido.